Hostia, que me he equivocado. Que me he equivocado. Bueno, muy buena. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buena, Elementrix. Has hecho a pole, bro. Que tío, no sé por qué no te deja cambiar de resolución. Debería dejarte. Debería dejarte. Antes estaba así, vaya. Se podía poner en 720p60, en 480, 60, etc. No sé por qué no deja, tío. A ver, voy a mirar. Voy a buscarlo, ¿vale? ¿Le baja la, el polo le baja latencia o cómo? ¿Será por el modo este de baja latencia? No entiendo, ¿eh? Hombre, Wilito, ¿qué tal, tío? ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí estoy, que voy a morir un montón de veces contra Sans. La predic, como la voy a dejar igual, porque como no he hecho otro directo, he hecho hoy Undertale también, se va a mantener la predic de ayer, ¿eh? Así que bueno. No entiendo, tío, ¿por qué no te sale la opción de poder cambiar de calidad? Si antes sí estaba, tío. Pero el directo original es a 1080-60. Pero es que además, luego si ves un resubido, luego si tú ves un resubido, si te sale lo de cambiar opción. Pero yo a ver, por ejemplo, mirad, un momentito, me voy a llevar el OBS para acá y esto para acá. Vale, a ver, lo hago transición. Este es el directo de ayer, ¿vale? Si acá os vais, ves, lo de calidad te deja cambiarlo. Y el de ahora no deja. Y el de ahora no. Sí, no me deja. Solo me sale 1080p60. No sé por qué. No sé por qué, la verdad. Pero bueno. No sé, tío. Uf. Me siento mal por la gente eso. Que tengáis mala conexión. No podéis verlo.
Pero bueno, vamos a iniciar el Undertale, ¿vale? Vamos a iniciar esto. Voy a ir preparándolo. Vamos a iniciarlo. Que cargue el menú de los juegos. ¿Tú qué tal, Wilito? No sé si te sigues por ahí. ¿Cómo estás? Cuéntame. Creo que así suena bien. Vale, lo dejamos por aquí. Vamos a hacer. Muy buena, Lecanu. ¿Qué tal? Vale. Creo que está ya todo, ¿eh? Un momento, espera. Ahora. Ahora sí está todo. Hicimos 20 intentos ayer, ¿vale? El de rematado, ya ves, ¿eh? Que vaya troleíto me coló el tío. Vaya troleíto. Muy bien, hemos trabajado un poquito y ahora descansando. Oh, pues mira, ni tan mal. Ojito. Pues bien, mira, descansa, que eso es bueno. Bueno, empezamos. Intento número 20. Vayamos al grano. ¿Listo? ¿Por qué lo escucho poco, tío? Patrolito, el que te pegaste con la reiniciada en Spa. Wincho, tío, eres extremadamente pesado, colega. Que yo no llevo esa liga. Es que no te enteras. Bueno, o sí te enteras, pero. En fin. Yo no llevo esa liga. Yo no reinicio las carreras. Prontamente y las que quedan. Reinicia de nuevo. Sí, Wincho, sí. Bueno, empezamos. ¿Listo? Oye, pues buena forma de empezar, ¿no? ¿O qué? Buena forma de empezar. Vamos allá. Vamos, ¿eh? ¿Qué? ¿Te crees que voy a quedarme quieto y recibir el golpe? Ay, me falta levantar un poquito, tío, y fallo ahí. ¿Ese es el que se rayó? Sí, ese es el que se rayó, correcto. Nuestro informe muestra una enorme anomalía en el continuo espacio-tiempo. Líneas temporales saltando de lado a lado, parando y comenzando. Mierda. Vale. Me toca apretar, ¿eh? Qué mal estoy. Dice a partir de ahí que te veo flojo. Wincho, si yo pusiese un timeout automático en la palabra reinicio, creo que no llegaría a hablar nunca en el chat, ¿verdad? Revancha, sí, Heverinator. En sí es que en 2 horas no pude pasar nada. Hasta que de pronto todo termina. Por cierto, buen momento para recordar que Wincho esto lo llamó juego de niño, ¿eh? Buen momento para recordarlo. No me sabe porque le tengo bloqueado. Mejor, mejor, le calmo. Ah, le ves por el chat del stream. Nah, haces bien, haces bien. Te cura en salud, la verdad. Hazme caso. Deja a Heverinator que se refiera a mí como le dé la gana, Wincho. No como tú le digas. No, hombre. La verdadera batalla aquí final es contra Wincho, no contra Sans. No os confundáis. Vale, estoy liando bastante, ¿eh? Vale. Muy buenas tardes, Xavier, ¿qué tal? Pero no eres mayorcito para jugar a estos juegos de niños. Wincho, juegos de niños, pásate esto. Wincho, pásate esto. A ver si un niño se lo pasa. Sinceramente, ¿eh? Porque darle al círculo para tirar en el FIFA lo sabe hacer todo el mundo, ¿eh, Wincho? Que tú ya me dijiste que jugaba al FIFA. Wincho, además, es que no hace falta ni que tenga el juego. Te voy a pasar la página, ¿vale? Espérate. Te voy a pasar la página. Y a ver si eres capaz de pasártelo de verdad, ¿eh? Que ya te hago spoiler. No lo vas a conseguir, ¿vale? No lo vas a conseguir. A ver, un momentito. Exacto, le voy a pasar el Bad Time Simulator. A ver si es tan mayorcito y se lo pasa. Que ya os digo, gente, una persona que directamente no sabe decir otra palabra que reinicio, que tiene 2 neuronas, bueno, una para decir reinicio, ya os digo yo que no va a ser capaz de pasárselo, pero bueno. Además, en mal sitio te has metido para decir que esto es juego de niños, ¿eh? Javier Nieto, muy buena respuesta. Ya se lo dije yo en su momento, pero. No puedes entender lo que se siente, exacto, Wincho, no puedes entender lo que se siente.
Lo dices, es que lo dice hasta Sans, sabiendo que un día, sin previo aviso, todo será reseteado. Coño, empieza fuerte, tú. Vale. Pero bien que había empezado, la he liado. Mira, yo ya me rendí intentando volver hace tiempo. Qué mal lo paso con esto, ¿eh? Lo paso muy mal con estos, tío. Los de los huesos no sé manejarlo. No sé controlarlo, tío. Digo que es peor. Bad Time Trial. Lo que he pasado. Me cuesta la vida, tío, los huesos. Es que no llego a pillar del todo. Estos sí. Solo en qué vale la plataforma, tío. Te aseguro que no llegas ni un minuto. El Bad Time Trial. Si eso es lo que he pasado, ¿no? ¿No es eso? Ir a la superficie tampoco me llama mucho, sinceramente. Ah. Me meto a esperar hasta el final. No, es un mod creado por un fan. Es spoiler. Pues ni idea, ¿eh? Es un fangame. Oh. Acabaremos aquí otra vez. Sin ningún recuerdo sobre ello, ¿verdad? Coño, cabrón. Mierda. Qué mal, ¿eh? Vale, creo que en este ya pide descanso, ¿no? Para serte franco, hace que me resulte difícil darlo todo. Uf, cuidado. Vale. Otro turno más y creo que ya, ¿eh? ¿O es solo una tonta excusa para ser vago? Bah, yo qué sé. Estoy liando mucho en estos que son más fáciles, tío. Uno más y ya sí que sí. Estoy jugando y no llego ni un minuto con 20, joder. Todo lo que sé es que viendo lo que va a pasar, ya no puedo permitirme que no me importe. Mierda. Ah. No he practicado mucho, pero hay un viciado que se lo pasó. Sí, hay gente. Xavier tiene el no-hit, ¿eh? Se necesitan más trucos, pero casi para casi todos sus ataques. Vale. Yo el que más me hace falta es cuando vas en la plataforma y hay tres columnas de huesos bajando y subiendo. Xavier. Te encanta agitar esa cosa por el aire, ¿eh? Escucha. La amistad. Es genial, ¿verdad? Paremos de luchar. Mira aquí, cabrón. Out of context. Total, ¿eh? Bueno, vale la pena intentarlo. Supongo que te gusta hacer las cosas por las malas, ¿eh? Ah, mierda. Mierda. Suena extraño, pero antes de todo esto, esperaba poder ser tu amigo. Siempre pensé que la anomalía ocurría porque no eras feliz. Y al conseguir lo que querías, pararías todo esto. No, hombre. Seguimos, ¿eh? Te puedo mandar un link de un vídeo después de que te lo pases para que veas que es... Vale, ok. Si consigo pasármelo, Javier Inator. Quizá todo lo que necesitabas era... No sé. Buena comida, buena risa, buenos amigos. Este también me cuesta mucho, ¿eh? Guay, este ya ni hablemos. Qué cabrón. Qué cabrón, tío. Pero eso es ridículo, ¿verdad? Che, tú eres el tipo de persona que nunca será feliz. Esperaré mañana, joder. Buenas tardes, ¿cómo de loco te has levantado hoy? Muy buenas, Darkinchi. Pues me voy a tiltear seguramente hoy, ¿eh? Ese que dice, el mejor truco es pasar hacia el otro lado normal y al volver antes de atravesar el último. Ese sí lo sé. Ese sí lo sé, Xavier. Ya a la hora de esquivarlos, tío. Me cuesta la vida. En el último se verá que sé que saltando me lo salto.
Assange probaste? ¿Qué? El crowbuster van hacia arriba. Y hacia abajo. ¿Qué? Se está cansando por fin. A ver, ¿eh? Madre de Dios. Es que qué locura, tío. Seguirás consumiendo líneas temporales una y otra vez. Hasta que... Bueno. Oye. Hazme caso, chaval. Hasta aquí nunca he llegado, ¿eh? Hasta aquí nunca había llegado. Haz círculos en el medio, recuerda eso, ya sabrás cuándo es el momento de hacerlo. Se nota el sudor en la frente, así es. ¡Hombre, Carlitos, qué tal! A lo mejor darte contra los huesos flotantes, porque el daño es menor que si te caes. Vale. Vale. Algún día debes aprender cuándo abandonar. ¡Cuño! Mira, tendría que haberme curado, ¿verdad? Y ese día es hoy. Sí, se ha callado, sorprendentemente. Nada, si es que este llega. Suelta tres frases de mierda y se va. No, no sirve de nada, la verdad. Es el seguidor y el que interactúa en el chat que nadie querría. Es un hater sin motivo, porque yo no llevo esa liga ni nada, entonces, no sé. Esto es lo de los círculos, ¿no? Esto es lo de los círculos, nada. Esto es lo de los círculos, vale. Buah, chaval, qué chungo, ¿eh? Te comes la tarta de caramelo, tus pesos se han rellenado. ¡Coño! Este me cuesta la vida. Esto no parece ser una mierda. ¡Coño! Si es el que me costaba. Y hola, muy buena Yuina, ¿eh? Porque verás, me estoy cansando de tanto pelear. ¡Cabrón! 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 No, estoy a un PS. Y si me sigues presionando, me veré obligado a usar mi ataque especial. Estoy a un toque, ¿eh? ¡Ah! Bueno, me conformo. Sí, tío, tenía que haber curado. ¿Quién es ese Wincho? Mejor que no lo conozcas, Darkinch. Algún día te lo cortarán, no te preocupes. Es un chaval que es muy pesado. Es muy pesado. Me alegra que en el primer intento de hoy haya llegado más lejos que en todos los de ayer, ¿eh? Bueno, 21, chicos, 21 de 50, ¿eh? 21 muertes. Recordad que ayer se hizo una predict sobre si duraba, si me lo pasaba antes de 50 intentos o no. Llevo ya 21. 21 de 50. Yo dije 33. ¿Queréis que repitamos la play? Lo que pasa es que habrá gente que ha apostado. Es verdad, ha desaparecido. ¿Por qué? ¿Es verdad? ¿Ha desaparecido la play? ¿Lo habrán cambiado? Bueno, pues esperaos, lo cambio, ¿eh? Esperaos, lo pongo ahora mismo. O han devuelto... Sí, sí, la última predicción es una de la carrera del domingo. Del domingo, no, del sábado. Me paso Sans en 50 intentos, ya contando los 21 que llevamos, ¿vale? A ver, un momentito. Tenéis 5 minutos para... Bueno, voy a poner hasta 10. Diez minutos, ¿vale? ¿Dónde el link de una vez o más rato? Esperad a que me lo pase, Javier Inator. Esperad a que me lo pase, bro. Bueno, ahora ya sé que sí podía apostar, ¿vale? Llevamos ya 21 de 50. Llevamos 21 de 50. Así que nada, ustedes apuesten donde apuestan los que apuestan. Y continuamos con esto. Manta, mantén tu determinación. Sí, muy bien. Manta, no entiendo la pregunta. ¿Qué pregunta? Ah, si me paso Sans en 50 intentos. Sans es el boss. Entonces, me paso a Sans en 50 intentos. Llevo ya 21.
Sí, igual menos 50. Claro, tendría que ser. Esperaos, cancelo, 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 cancelo. No está bien redactado. No está bien redactado, no está bien redactado. Esperaos. Puede llevar a confusión, ¿vale? Como estamos poquito, no pasa nada. Voy a cancelarla. Y voy a ponerla de 5 minutos. La devuelven los puntos, no os preocupéis. Voy a repetirla a esta. Venzo a Sans en menos de 50 intentos, mejor. Así mejor. Y tenéis 5 minutos, ¿vale? 5 minutitos, gente. Ahora ya sí que sí. Ahora ya está bien redactado. Es que no lo había puesto muy bien, ¿eh? Podía dar la confusión. Soy consciente. Soy consciente, perdonad, ¿eh? Dijo el mantajuego que se le da bien por la ortografía. A ver, se me da bien la ortografía. Otra cosa es la redacción. Son cosas distintas, ¿eh? Ahora sí, es que te prometo que antes no sabía cuál era de menos. Claro. Por eso, por eso. Es que con las prisas me he confundido. Perdonadme, de verdad. Bueno, vamos con esto, ¿eh? Vayamos al grano. ¿Listo? Vale. Bien, empezamos bien, ¿eh? Vamos allá. ¿Se escucha bien? O le bajo. O esperaba, a ver cómo suena. ¿Es para subir el volumen o no? Si eso le subo, ¿no? ¿Le subo un poquito el volumen? Un poco más al juego. Aquí, yo creo que aquí está fino. Estaba al 10, lo he puesto al 14. Así está bien, ¿verdad? Así está bien. Ahí, ahí, la gente apostando, así me gusta. Ahí, estaba al 10, estaba al 10 de Carlos. Mira, ni pa vosotros ni para mí. Lo he puesto al 14. Estaba al 10, lo pongo en 12. Que además es el número del canal, ¿vale? Fino. Antes de empezar, un traguito de agua. Sientes que vas a pasar un mal rato. No jodas, ¿en serio? Creo que te va a costar menos de 50, pero apuesto que no, para que haya más tasa de devolución. Ya que si no, le devuelvan a los otros lo mismo que apuestan. Grande, Xavier, mirando por el equipo. Un aplauso para Xavier. Un aplauso para Xavier que mira por el equipo, ¿eh? Mira por vosotros. No, cualquiera no hace eso, ¿eh? Cualquiera no hace eso, Xavier. Un poquísimo menos de 14, por si acaso, ¿no? 12, 12, lo he puesto al 12. Eso es, chicos, si tenéis Twitch Prime, os podéis suscribir. O, aunque no lo tengáis, os podéis suscribir también, ¿no? La verdad. No, este mes no voy a hacer ningún sorteo porque he comprado la cámara. A lo mejor sorteo 20 euritos entre subs. Pero bueno, lo pensaré estos días, ¿vale? Pero normalmente se hago sorteitos guay, la verdad. Quien lleve aquí tiempo en el canal lo sabrá de sobra. Cuánto es un poquito más de 12. 12 más 1, Darkinchi. Sortear la Switch. No, sí. La Switch no va a ser ni mía, me la van a prestar. Lo gana J. Javier también. Cierto. Nuestro informe muestra una enorme anomalía. Sí, estupendo. Vale. Aquí no me ha pillado desprevenido este ahora, ¿eh? Pueden ser 20 euros de polen o de lo que tú quieras. Yo te doy los 20 euros y tú lo administras de lo que sea, pero que sea un buen uso. Por ejemplo, polen, pues no está mal. Me ha dicho y paga. Javier Inator dice, ok, como lees entonces tendré que ponerlo así, te aposte 830 por ti si pierdes este casco. Vale. Presión, gracias por la presión, Javier Inator. De oficial de tu pueblo, yo me adapto. Sí. Vale, de acuerdo, entonces ya elijo yo. No, hombre, ¿cómo fallo eso? Con lo facilito que es, coño. La que he fallado. Venga, vamos, ¿eh? Jejeje. Es culpa tuya, ¿no? Vale, este es fácil. Primera plataforma fácil, segunda fácil, tercera, cuidado con los huesos. Y aquí al final, cuidado con el hueso que viene, pero llego de sobra, así que sin problema. Vale, seguimos. No puedes entender lo que se siente. Ahí, cuidado, hay que tener un buen juego de dedos, ¿eh? ¡No! ¡Ah, que he sido muy lento, tío! Lo he hecho bien, pero he sido muy lento. Sigo, ¿eh?
No creo que me haga mucho más daño. Ya bastante sobrado que puedes comentar los obstáculos. Es que estos son fáciles. Los difíciles son luego, tío, después del descanso. Estos son medianamente sencillos. Es que los siguientes son los chungos. En esto se, pues ya te puedes ir más tranquilo. Mira, yo ya me rendí intentando volver hace tiempo. Bueno, menos este, ¿no? Menos este. Este me cuesta horrores. Dice, yo creo en ti, en realidad no, pero para darle confianza. Me tengo que confucusear. Me tengo que concentrar. Buen intento. La verdad que no. Le Carnus 2, la película, dice Lel. Nada, chicos, es que estos son sencillos, tal, no sé qué. Automáticamente muere. Hay que valorar, a ver, la intención es lo que cuenta. Vayamos al grano. Venga, de nuevo, ¿eh? Vente a concentrarme. Le Carnus 2, la película, dice Tipico de mantas caras sudando. Vamos allá. Javierinator dice, ok, algo me dice que perdí 800... Que no, ya lo verás. Queda más de la mitad, tío, de los intentos que llevo. Se me ha quedado pegado el dedo, tío. Le Carnus 2, la película, dice Olerin Siun. Encara es y encara Messi. Siun. Por San Mantas y el poder de la amistad. Aunque ahora no sea amistad. Es que este me cuesta un montón, tío. Ya no me enteré porque me llamó mi madre. 22 de 50, 22 de 50, la Matrix. No, por favor, más de estos no. Tío, más no, por favor. Es que los odio, tío, con toda mi gana, ¿eh? Con todo mi ser odio eso. Quien te salga con el simbolito de la predic con un 2, te sale que, vamos, pone que no confían. Y los que tienen un 1 es que sí, ¿vale? Todo lo que sé es que viendo lo que va a pasar ya no puedo permitirme que no me importe. Clean. Muy buena, Raúlcito, ¿qué tal, bro? No, hombre. Creo que ya este, ¿eh? En este y ya descansa. Que sí, que la amistad es genial, sí, pero que te voy a matar igualmente. Vale, curamos, ¿eh? Me curo con el filete, ¿verdad? Sería mejor. 25 más 64 son 89. Será lo suyo, sí. Es buena forma de optimizarlo. Yo voté porque nadie votó con gran cantidad, no. Y me dan igual los puntos. Bueno. Mira por el equipo, Yuvinae. Vale, chicos, empieza la verdadera batalla, ¿eh? Empieza la verdadera batalla. Bueno, valía la pena intentarlo. Supongo que te gusta hacer las cosas por las malas, ¿eh?
Ni tan mal, ¿eh? Suena extraño, pero antes de todo esto esperabas poder ser tu amigo. Siempre pensé que la anomalía ocurría porque no era feliz. Y al conseguir lo que querías, pararías todo esto. Ay, ahí manda un poquito, tío. Quizá todo lo que necesitabas era, no sé, buena comida, buena risa, buenos amigos. Este me cuesta mucho, tío. Y ese tampoco sé cómo hacerlo. Ahí tengo que esquivar los huesos de abajo. Pero eso es ridículo, ¿verdad? Sí, tú eres el tipo de persona que nunca sería feliz. Me ha follado, tío. Uf, cuidado que se me daba, ¿eh? ¡Hombre! ¿Qué tal? ¡Hombre, miau! Muy buena. Y muy buena, Billy. Disculpad la inactividad, que tengo problemas para usar el ordenador entre semana. No te preocupes, Billy. No te preocupes, bro. Si te haces cuando Sans te da la oportunidad, Sans te mata de todos modos. Sí, sí. Ya lo probamos, Javirinator. Lo probamos. Muy buenas, miau. Y muy buenas, Penuro. ¡Oh, wow! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? ¿Seguirás consumiendo líneas temporales una y otra vez? Hasta que... Bueno. Oye. Hazme caso, chaval. Algún día debes aprender cuándo abandonar. ¡Ay! Con lo bien que había empezado. Mierda, tío. Con lo bien que había empezado. Voy a esperar a que se termine el veneno. Y me curo. ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! Me ha follado ahí, ¿eh? Ahí me ha follado. Me ha reventado, tío. ¡Ah! ¡Cómo me ha reventado! A tu salud. Oh, espera. A tu salud, Benuru. Vale. Me curo con la tarta, ¿eh? Me curo con la tarta. Y yo, es que no salta, reboto. Reboto en el suelo. Y ese día es hoy. Nunca te cura antes de que pare el efecto de los pecados, porque te seguirá quitando vida. Exacto, exacto. Por eso me queda un ratillo esperando, Chaver. Porque verás, me estoy cansando de tanto pelear. Hijo de puta. Este no sé yo cómo saltarlo. Me ha follado ahí, ¿eh? Me ha reventado. Me ha reventado. ¿Qué hago? Qué mal, qué mal, qué mal. Dios, ¿cómo me ha reventado ahí? Porque me he equivocado. Ya, es un salto largo, lo sé. Lo sé, tío, pero lo he liado. Va, vamos, ¿eh? Y si me sigues presionando, me veré obligado a usar mi ataque especial. Aquí me he quedado, ¿eh? Coño, casi, joder. Sí, mi ataque especial, ¿te suena? Pues prepárate, porque tras el siguiente ataque, lo voy a usar. Así que, si no quieres verlo, ahora sería un buen momento para morir. Me ha rozado. Vale. Chazo, la fe es lo último que se pierde.
Ataque especial. Creo que lo he visto, ¿eh? Y no sé cómo hacerlo. Creo que lo he visto y no sé cómo hacerlo. Que hay que ir arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, luego en medio, luego no sé qué. Si pegas, te juro que te casco. Javier y Néstor, quedan un montón de intentos. Quedan un montón. Y mira por dónde estoy ya. Aquí es que reboto, tío. ¿Veis ahí? No es justo. Ahora os lo enseño. Ahora os lo enseño. No es justo eso. Salto y de la hostia que me da reboto un poquito y no puedo saltar. Venga, va, ¿eh? Buah, chaval. Estoy a un PS. Vamos a tener que ir al siguiente intento, ¿eh? No tengo curas. No tengo curas, ¿eh? Vamos a tener que ir al siguiente try. Le damos, ¿eh? A ver qué pasa. Bueno, pues allá voy. ¿Estás listo? Sobrevive a esto y te enseñaré mi ataque especial. Qué cabrón, los ha juntado, tío. Voy a farmear monstruo. Estoy a tope, Javirinator. Estoy nivel 19. No se puede más, creo, ¿eh? Aquí huele a fracaso, sí, Jero, la verdad. A fracaso. También. Para ganar oro. Pero ¿para qué quiero tan? Tengo 5.000 de oro, Javirinator. Me quedan 2 turnos para vencerlo. Bueno, pues estamos cerquita. Oye, no vamos mal. 22, ¿no? ¿Llevamos? ¿22 o 23? ¿Cuánto llevamos, gente? Lo ha puesto antes Elemetrix. ¿Dónde está? 23, vale, exacto, 23, correcto. Vale, no llevamos ni la mitad, compra curas. Sí, es que llevo las curas más tochas, Javirinator. Mira las que llevo. Llevo las más tochas. Intento, esto no es un juego. Esto no es un juego, ¿eh? Es momento, yo creo que de ponerse un. No he hecho spoiler, solo cuento turno. Sí. No, a ver, yo, si era el ataque especial, supongo que era el último ya. Espero. Creo que es momento de poner un discurso motivador. ¿Vale? Creo que es momento de un discurso motivador. Tú, cuando juegas una partida a un videojuego y pierdes, no te enfadas y piensas que es un juego, eres una mierda. Eso es lo que eres, siento decírtelo. Eres una basura. No eres competitivo, no eres nadie. No vas a conseguir nada en la vida, eres un perdedor. Siento mucho decírtelo, es la realidad. Esto no es un juego, nada es un juego. Esto que está aquí detrás de la cámara no es un juego. ¿Cómo que un juego? ¿Eres imbécil tú o qué te pasa? ¿Cómo que un juego? Yo cuando pierdo una arena me jode que flipas. Cuando pierdo un RBG me jode que flipas. Porque no es un juego. Somos 10 personas contra 10 personas. ¿Qué juego es este? Ninguno. Pregúntale a LeBron James si es un juego. Maldito ignorante de mierda. Pregúntale a LeBron James si es un juego, que igual te pega un tortazo. ¿Pero cómo que un juego? Un juego lo será para ti, que eres un noname de mierda que no ha conseguido nada en la vida. Para mí no es un juego. No te equivoques, ¿eh? Explicado, ¿no? Yo creo que soy el único que tiene una opinión contraria al Chocas. Esto es un juego. Undertale Megalovania, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué directo el Chocapic? Sí, la verdad, ¿eh? Ha sido directo. Dale, pero ¿esto qué es, tío? Yo ya no sé qué hacer. Llevo en 3 días 4 rickrolls, tío. Rickroleados. Cuatro, es que no. Los juegos están para divertirse. Es que, no, Xavier, sí. A ver, yo opino lo mismo. Lo que pasa es que el contexto en el que lo decía eran porque hablaban sobre ninja.
que competía en Fortnite y tal, por lo de que se enfadaba. Porque decían, pero si es un juego a nivel competitivo, era el contexto. Fuera ya dijo que no, luego ya dijo que no, obviamente los juegos son para divertirse. Sí, ha jugado con el título, ha sido un baiteo. Me ha baiteado, tío. Pero bueno, vamos a seguir con esto, ¿no? ¿O qué? Esa weá la tengo en mi galería. Ya, ese discurso sí, te hace sentir como una mierda, la verdad. Las cosas como son. Cagaste mamá huevo, supera tus métodos de seguridad. Ya, que son mis dos neuronas. Bueno, seguimos, ¿eh? Es muy fácil sacar a Chocas fuera del contexto, sí, la verdad. No, pero luego lo explicó, que el contexto era que estaban hablando sobre Ninja, la competición de Fortnite y tal, que la gente decía, pero ¿cómo se enfada si es un juego? Y ahí lo dijo. Ya, obviamente, que yo es que comparto esa opinión. Para esa gente que en realidad se dedica a eso, para ellos no es un juego, igual que LeBron James el baloncesto, para Messi el fútbol, etc. Para mí esto sí es un juego, porque no, yo aquí no saco nada, ¿sabéis? Yo me estoy jugando un juego y estoy jugándolo para divertirme, no para nada más. No con otro fruto. A mí me parecen absurdos los competitivos, pero esa es mi opinión. Respeto que haya gente. Claro, claro, sí, obviamente. Yo igual, yo opino cualquier opinión, Xavier. Claro, obviamente, si no te sabe el contexto, es muy fácil interpretarle. Keep calm. ¿Esto qué es? Es que ya no me fío, chico. Es que habéis ganado que no me fíe de los links que me pasáis. Vamos a esto. Claro, es como el fútbol, es como los deportes igual, ¿sabes? Son cosas que dices, esto no es un trabajo. Lo típico de que los jugadores ganan muchos millones. Pff, si es así, pues ya está. ¿Qué se le va a hacer, sabes? Es lo mismo que el digital. A ver, es di sí, sí. Pero bueno, yo qué sé. Entiendo la opinión de Xavier, ¿eh? Yo los competitivos los veo bien, pero hasta cierto punto. En el momento en el que se pasa a diversión competitiva a obsesión, deja de tener gracia, obviamente. Pero yo creo que es igual que los deportes, tío. En el momento en el que dejas de practicar un deporte por diversión y lo haces por pura competitividad y por obsesión a ganar, yo creo que ahí pierde ya la gracia, ¿no? Dejé de jugar Clash Royale, no durará 5 minutos para que te saque un chino. No, ya he jugado a Clash Royale y dejé de jugarlo por eso, Javierinator. Ahora que sí, viva el Betis. Mucho Betis, man, que pierda. Como en toda la vida, correcto. Mira un bicho jajalol. Es que no sé qué me pasa, ¿eh? No, no me carga la vista previa. Vamos con esto, ¿eh? Intento número 24. Me ha dado. Recibí un pequeño toque. Vamos allá. ¿Qué? ¿Te crees que me voy a quedarme quieto y recibir el golpe? Vale, ahora viene la de no moverse. Voy por la arena 14 y no puedo pasar de ahí. Yo es que no sé mucho de Clash Royale, jugué un par de semanas. Es que no me gusta ese estilo de juego. Pero a mí, ¿sabes? Entiendo a la gente que le gusta, tío. Lo entiendo. Es un juegazo, ¿eh? Las cosas como son. Mierda. Qué mal lo he hecho. Nada, lo he hecho fatal. Lo he hecho fatal, tío. He saltado un montonazo. Son saltitos cortos, no largos. Se me sale un nicho cuando estoy a punto de pasar de la arena legendaria. Suele pasar. A ver, chicos, déjenme concentrarme, ¿de acuerdo? Que en verdad es que no es culpa vuestra, es culpa mía que miro el chat, ¿no? Que para eso estáis vosotros. Vosotros no me habléis por el chat, tendré que reaccionar, digo yo, ¿no? Culpa mía. Es culpa tuya, ¿no? Sí, es culpa mía. Me curo. Aunque creo que ahora vienen los huesos, ¿no? Vale, hago este y ahora me curo. Vale, buena. Buena esa, ¿eh? Me voy a curar, venga. Un héroe legendario. No, hombre. Oh, qué toquecito de mierda ahí. Qué coraje. Vamos, ¿eh? Sabiendo que un día, sin previo aviso, todo será reseteado. No, por favor, más no, por favor. Este es fácil. Esta columna, esta es la complicada. Y aquí ya, salto. Bien, let's go. Mira, yo ya me he intentado volver hace tiempo. ¿Qué? Si la hemos enterado, que eres edgy. No, me ha dado a los residuos. Shit.
El Dantes ha sido muy buen try, ¿eh? Y la suficiente tampoco me llamas, sinceramente, tal, no sé qué, muy bien, etcétera. Nah, es que es chunguísimo de cojones, tío. Estos son muy chungos, para mí son los peores. Para mí esos son los peores. Este es sencillo, este no es timing, básicamente. Es hacerlo pum, 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 hacerlo así continuado. Me voy a curar, ¿eh? Vale. Ese me tengo que subir en el primero. Tirar hasta el final. A la derecha, saltar. Y como los huesos de arriba van a la misma velocidad que yo, no me van a tocar. Y caer en abajo. Y ya llegar hasta el final y lo salto. Fácil. El camino que he visto así sencillo. Pásate franco. Tal, no sé qué. Sí, muy franco. Uff, let's go. Creo que ya en el siguiente pide el descanso, ¿verdad? ¡No! Uf. Mucha para que a la siguiente no te acuerdes. No, de eso sí me acuerdo, eso sí me acuerdo. Lo que pasa es que los siguientes son más bien adivinar, ¿verdad? Es como improvisar, pues en los que te va intercalando entre uno y otro. Es más memorizar, ¿cierto? No sé. Sociedad. Vamos a ver. Todo lo que sé es que viendo lo que va a pasar, ya no puedo permitirme que no me importe. Ve aquí, me meto en este, me espero hasta el final, salto, me subo en este, llego y pago. Ahí está. Ahí está. Ahí está, bien. Que sí, que la vista es una maravilla, tal. Me curo. Me curo. Con un trozo de nieve, ¿verdad? Los trozos de nieve eran 45 PS, estos son 64. Esto es todo y esto es 92. Me voy a usar un trozo de nieve. Vamos a atacar. Venga. Comienza la batalla. Bueno, vale la pena intentarlo. No, hombre, tío, me ha dado ahí. Suena extraño, pero antes de todo esto esperaba poder ser tu amigo. Ahora aquí viene lo de los rayos, ¿verdad? Siempre pensé que la anomalía ocurría porque no era feliz. Tal, esto ya lo hemos leído. Y aquí no puedo ir en círculos, tío. Si voy en círculos me acribillan. Pero yo si hago un fu, porque me traqué aquí y luego al hacer el círculo me da. No puedo liarla tanto, ¿eh? Quizá todo lo que necesitaba era, no sé. Buena comida, buena risa, buenos amigos. ¡Ojo, qué buena, eh! ¡Hijo de puta! Mierda, no me esperaba los huesos abajo, eh. Pero eso es ridículo, ¿verdad? Sí, tú eres el tipo de persona que nunca será feliz. Vamos, ¿eh? Seguirás consumiendo líneas temporales una y otra vez. Hasta que... Bueno, oye, hazme caso, chaval. Algún día debes aprender cuándo abandonar. Es que es el sentido de vida, ¿no? Disfrutar al máximo, sí. Sí, ¿no? Es lo suyo. Y ese día es hoy. Cuidado, 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 cuidado. Messi, 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 inmense Messi. Ankara Messi, Ankara Messi. Porque verás, me estoy cansando de tanto pelear. Qué va, tío, esto. Buah, 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 buah. Sé que es en círculos, pero ¿a qué velocidad hay que darle, tío? ¿A qué velocidad hay que hacer los círculos? ¡Qué locura! No, hombre. Creo que esta es la try en la que lo consigue. ¿Tú crees?
Y si me sigues presionando, me veré obligado a usar mi ataque especial. No puedo, es que reboto. ¡Reboto! ¡Reboto! No es justo, tío. Reboto y no puedo saltar. Sí, porque ganas siendo millonario y todo lo que quieras. Estás solo y sin rumbo, solo en tu gran mansión. Es que el dinero está para compartirlo, no para usarlo. Tío, me parece hiper injusto. Sans habrá sido un genocida en su pasado. Siempre me dio la duda de cuándo. Debe saber cuándo abandonar. Yo creo que no, porque si no tendría más PS. Es que tiene solo uno. ¿No? ¿No subiría de nivel y ganaría vida? Me parece muy injusto. No puedo. No puedo, no puedo, no puedo. ¿Por qué reboto, tío? Es que no puedo. Sí, mi ataque especial, ¿te suena? Pues espérate, porque en el siguiente turno tal. Este es un toque, ¿eh? Literalmente la pasta se llama Fideinsta. Es fideo instantáneo. No, pero ahora en serio hay que coordinarse. Cuando suena el ruido antes de los huesos, entonces es cuando hay que saltar. Cuando suena el ruido antes de los huesos. Vale, sí, un filete mejor. ¿Y aquí qué? Vale. Buah, casi, casi, ¿eh? He estado... Buah, qué cerca he estado. Qué cerca he estado ahí. Bueno, pues allá voy. ¿Estás listo? Subiva esto y te enseñaré mi ataque especial. What? ¿Qué hago aquí? Esto es lo que he visto. Esto es lo que he visto. Esto es lo que he visto. XD. Qué loco el Geometry Dash. ¡Loco! No, ahora en serio. Espera, vamos. Quiero ver ese, el de antes. Quiero verlo. Quiero analizarlo. ¿Vale? Estamos. Vamos bien, ¿eh? No vamos mal, tío. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que no. A ver. Yo llego. Vamos a ver el directo, ¿eh? A ver, lo voy a poner. Y es. Ha sido por aquí, ¿no? Cecil, gracias por el follow, bienvenido, ¿qué tal? Mal no vas, es que ese... literalmente es el final. ¡Ese es el final! Me he quedado justo en el final. Cago en la puta, tío. Qué coraje. Aquí. Vale. Aquí, ¿eh? Atención. Trae en la que lo consigue. ¿Tú crees? Y si me sigues presionando, me veré obligado a usar mi ataque especial. ¿Veis? Hay veces que reboto. Hay veces que reboto, tío. Y me da un coraje. Creo que esta la trae en la que lo don. Reboto. Me sigue expresando. ¡Todo drogado! Me obligado a usar mi ataque especial. ¡Todo drogado! ¡Todo drogado, tú! Este porro no sube. 5 minutos después. Fijaos, hay veces que me lanza. Reboto un poquito. Y entonces ya no puedo saltar. Coño. ¿Veis? Ahí. Me ha lanzado, he rebotado y ya, pues me pilla. ¿Veis? Ahí igual. Me lanza, reboto y ya no puedo saltar. No puedo. Entonces aquí, ¿qué truco dices, Xavier? Cuando suena el pitidito que suena justo antes. Que ahí es cuando tengo que saltar, ¿no? Es que reboto. ¿Tú crees? ¿Y si me pero yo suena un pitido. Me veré obligado a usar mi ataque especial. Es el cling. Ahí tengo que saltar. Cae, rebota, suena un ruido, saltas y después suena el ruido de subir el hueso. El pitidito, ¿no? No puedo, es que reboto. 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 No es justo, tío. El pitido. Reboto y no puedo saltar.
Yo veo tu directo a 0.25. Fijaos, a 0.25. Oye, chicos, este porro no sube automáticamente 2 minutos después. No puedo. Es que reboto. Le cambias y mantas en la cama de la Ikigua. Venga, vamos de nuevo al juego, anda. Mantas en tu cama, V-Like. Sí, claro. Eso es medio raro, Lecarnum, pero al final no soy nadie para juzgar. Oh, no. Vamos, Intento 24 más 1. Vemos al rano. ¿Listo? No, hombre. Qué mal, ya me he desconcentrado. Me he desconcentrado con el toquecito ese. Vamos allá. He saltado demasiado pronto. Y aquí también. Nada, muy mal try. Muy mal try. Muy mal try, ¿eh? Muy mal try aquí. Vamos, ¿eh? No pasa nada. Vale, bien. Hostia, se me ha salido una zapatilla. Mierda. Se me ha salido una zapatilla, joder. Me cago en todo. Una chancleta. ¿Te di un consejo atrasado? Dime, Javier Inator. Vuelve enseguida, estupendo, Xavier. Deja la tarta para el final. Vale. No te preocupes, creo que se puede decir tanto junto como separado enseguida, ¿eh? Yo lo suelo poner junto. Para el ataque final, la tarta. Ya tu pecado es trepar por tu espalda. Vale. Vale, buena. Estamos remontando un poquito, ¿eh? Vamos remontando un poco. A ver, la tarta vale que la haya perdido, pero aún así tengo los fideos, ¿eh? Los fideos también me curan a tope. ¿Por qué separado va todo junto y todo junto va separado? No lo sé, tío. No lo sé, la verdad. No lo sé. Es una de las... ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Pues igual. Vale, este patrón es muy bueno, porque es muy fácil. Es casi que quedarse abajo todo el rato. Qué tensión, ¿eh? Huevo. Cierto. Hombre, GT, gracias por el hosteito. Ya sabéis que los hosteitos, aunque sean de una sola persona, ayudan un montón a que el canal se lo hayan compartido. Así que seguís con... Sí que... Mamífero paquidermo de cuerpo pesado y rechoncho. Piel generalmente rosada o parda con fuertes cerdas. Cabeza grande. Hocico chato y casi cilíndrico. Grandes orejas caídas. Patas cortas. Y cola pequeña y delgada. Es doméstico y se cría en G. ¿Por qué describes un cerdo? Guisado, que es muy buena, por cierto. El de si un maya se desmaya, deja de ser maya. Hostia, esa es buena, ¿eh? Esa es buena. No sabría decirte, pero puede ser, ¿eh? Bueno, vamos. No, por favor. Es que en ese qué hago, tío. Sufrir, ¿no? Sufrir sin más. No me queda otra. En esa me toca joderme. Coño, ha empezado fuerte. Sabes que una persona es culpable si no tienes datos de ella, pero tienes muchas sospechas. Es que tienes que tener pruebas. Intenta buscar pruebas donde sea, o sea, sacarle información de alguna forma, sin que sea agresivo. O hacer una encerrona o algo, no sé. Siempre por la vía pacífica, gente, hay que perdonar, ¿eh? ¡Ojo! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Qué poquito me ha dado esta vez! Pues incluso si lo hacemos, acabaremos aquí otra vez, tal. Oye, ¿cuánto queda, tío?
No, hombre. Sí, por la mirada, exacto. Le Carlos dice vía pacífica. Jaja, lol. Pablo el genocida. Ya. Vale, y sí. Para mongas. Entonces la mirada no te sirve. A no ser que estés en persona. ¿Y aquí qué? ¡Cabrón! Qué desprevenido me ha pillado, ¿eh? Creo que este es el último, ¿verdad? Creo que este es el último antes del... del descanso. Ahí está. Que sí, muy bien. La película dice Mantas mata a alguien en la vida real. Antas a los 10 segundos igual ostras tío que no respira. Detallitos. Lo peor es que es verdad. Lo peor es que es verdad. Chicos, comienza, ¿eh? El... ahora aquí comienza el try. Aquí comienza el Golan. Hombre, aquí comienza el try. Bueno, vale la pena intentarlo. Supongo que te gusta hacer las cosas por las malas, ¿eh? La madre que me parió. Buen try, ¿eh? Sí, 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 sí. Sin hitear. Suena extraño, pero antes de todo esto esperaba por el sexto amigo, tal, no sé qué, esto ya lo hemos leído mil veces. Ahí he hecho un círculo sin querer, tío. Un círculo, no, un AC. Quizás todo lo que necesitaba era, no sé, tal. Qué hijo de puta, qué hijo de puta. Ojo, lo he esquivado, ¿eh? Buah, me ha follado, me ha follado. Me ha reventado, ¿eh? Yo sale el filete, ¿eh? Salto grande, nunca corto. Pero ese, vale, en el de... vale, el de los huesos largos y el corto, ¿no? Vale, 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 vale. Que siempre se me olvida, tío. Hay que mirarle la mano, más bien. Aquí más bien es mirarle a la mano, tío. Seguirás consumiendo líneas temporales, tal. Aquí vienen rayos. Vale, de los gruesos. Estos son más fáciles de esquivar que los otros. Creo, vaya. No me quiero gafar. A ver, no me quiero gafar. Es que soy un hipergafe de cojones, ¿eh? Nada, tío. Vamos a curarnos. Un héroe, ¿no? Un héroe. No puedo hitear en eso. Venga, nos curamos de nuevo. ¿Trozo de nieve o héroe? Trozo. Me arrevienta. Es que me revienta, tío. Aún. Es que. Buah. Y sé que hay que darle en el pitido. Salto cuando el pitido y me da, tío. Salto cuando el pitido y me da. Me hace daño. ¿Qué hago? Parezco tonto. Nada, me lo he ganado. Ha sido muy mal intento. Ha sido muy mal intento. Iba tocado todo el rato, tío. He perdido vida en unos sitios súper tontos.
¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? ¿26? ¿Por cuánto vamos, gente? No, 24 no. Son más, ¿eh? 26. Diría 26. Son 26, ¿eh? Que he dicho lo del 24 más 1. Porque te metió el sin hueso. Venga, empezamos, ¿eh? No. Saltos largos no, tío. Saltos largos no. Es que voy quitando y poniendo. Quitando y poniendo colecciones. GT, pero te sale el Rocket League. Se me olvidó quitarla, eh. A ver, si juego con una mano es que no me lo paso. La verdad. Bueno, sí se puede jugar con una mano. ¿Qué coño? Con esto se puede jugar a una mano. Pues con la Z y la X le voy dando y luego cojo la flecha. Vamos, seguimos. ¿Cómo la he liado? Me cago en la puta, tío. ¿Cómo la he liado, joder? Me cago en la puta. ¿Uso fideos? No, voy a usar trozos de nieve. Lecarnos dice si se puede. Si yo te la cojo de una mano. UPS, esto no tendría que haber salido del sótano, ¿no? No, Lecanu, la verdad. La estoy liando. ¡Hombre! ¿Qué tal, Juanca? Pues aquí muriendo contra Sans, la verdad. Vale. Cada vez pierdo más la esperanza, ¿no? ¿Cómic? ¿Cómo que cómic? ¿Qué tal el tuyo, Juanca? No, por favor, de estos no. Ojo, No hit. Comic Sans. Hace buena. Hace buena, Sí, sí, no, es que no lo pillo. No lo he pillado, estoy con esto. Yo con esto me pilláis con la guardia baja, porque estoy concentrado en esto. Pues hasta voy a intentar, estoy a distraerme, me odio a mí mismo. Es que es muy difícil, tío, no distraerse a día de hoy. Pero sí. ¿Cómo? Next try. Pero si los de arriba iban a la misma velocidad que yo, ¿cómo he ido más rápido? 27. Nah, esto me lo tengo que pasar, por huevo. 27 de 50. Problema, ¿sabéis qué pasa? Me rayo un montón cuando en los primeros, que son los más tontos, pierdo vida. Me raya un montón y ya voy en cadena y voy perdiendo. Porque me empiezan paranoia. No, 27 intentan entre ayer y hoy, Juan. Ayer hice 20 y ahora llevo 7. Lo que pasa es, nada más que en el primero de hoy he llegado más lejos que en los 20 de ayer. G123 dice, ¿ya te comiste un Rickroll hoy? Sí, amigo. La verdad que sí. A ver, me han hecho un baiteo de la hostia. Es que ¿quién no cae en ese Rickroll, tío? En el que me han hecho, tío. ¿Veis? Ya, ¿veis? Me equivoco en uno, ya voy en cadena. A ver, voy a concentrarme. Voy a concentrarme, ¿vale? ¡Ah! ¡Por un toque!
Vale. Focus Mantas, ponte la gafa de conductor, el camino se hace falta. ¿Nos pongo modo táctico? Me pongo modo... Espera. Modo táctico. Buah, se ve un poco mal, ¿eh? Se ve un poco mal, la verdad. No lo voy a engañar. Concentración más 99, sí, sí, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Mantas modo sexo. Joder. No. Ya he vuelto, grande Chaver. Estoy en modo táctico. No, por favor, más de esto, no. Que los odio, es que los odio. Por favor, que venga el descanso. Jerovida dice modo sexo, 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 modo sexo. Vale, let's go. Por fin puedo ver el setup secreto de Manta gracias a modo táctico. ¿Se ve mi setup? Hostia, puede ser, ¿eh? A ver, el setup ya os lo he enseñado más de una vez. Buah, chaval, hiper chungo, tú. Esa, ¿eh? Gracias, Margarita, por ese pedazo de hostedito. Muchas, muchas gracias. Sí, a ver, se ve por el reflejo ya, sí, eso sí. Yo sé que no te la vas a pasar. Falta una cosa. No voy a mentir, estoy un poco excitado. Falta la gorra hacia atrás, ya, tío. Uf, el baiteo que me han hecho, ¿eh? La tengo ahí guardada, lo que pasa es que me la puse porque el personaje llevaba gorra. Pero el modo táctico es esto. El modo táctico es esto. Que en la próxima recopilación de clips estará el modo táctico. Señores, apunto, 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 madre de Dios. Creo que si me curo, creo que ya el siguiente ataque es descanso, No podemos activar modo táctico pro plus, ya, eso sí. Vale, bien. Vamos a curarnos con un trozo de nieve. ¿Qué otra cosa me puedo...? Gasto un héroe. Quizá tenía que haber usado el filete, ¿verdad? Mejor. Tenía que haber usado el filete, creo yo. Uso un héroe, ¿no? Sí. Venga. Me queda igual que esto, pero... Vamos al lío, La madre que me trajo al mundo. Que sí, ya te hemos escuchado. Vamos, Gracias, Lecarnus. Ahí me follan. Ahí me revientan.
cabrón. Eso es ridículo, ¿verdad? No es por nada, pero el modo táctico está funcionando. ¡Sí! Pero es que todavía no están los que me hacen counter, tío. Gracias, Lecarnos. Cara sonrojada, cara sonrojada, cara sonrojada. Gracias, Leca. No, ves, este me revienta. ¡Uf! Casi, ¿eh? Me voy a curar un poco. Hostia, me ha reventado, tío. El hueso de la izquierda. Me revienta ese, ¿eh? Me revienta ese lo que no está en lo escrito. Me revienta. Me revienta muy vasto, ¿eh? Capullo, tío. Comic Sans, sí, sí, ¿eh? Total. Además, la fuente de texto que usas es Comic Sans, ¿no? Creo que sí. Creo que le vas pidiendo el tuco al ataque con los pitidos. Sí, 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 ya un poquillo sí. Ah, hay una fuente que es Papyrus. Hostia, eso no lo sabía. Nada, se viene, ¿eh? Nah, el Geometry Dash, tremendo. Vamos a analizarlo, ¿vale? Me quito el modo táctico un momento. Dice, ahí se supone que al menos tienes que saltar. Ya, ya, sí, antes lo he hecho, pero ahora no, porque soy tonto. Ya sabes. A ver. F, sí, sí, la verdad. Mucha F, mucha F. A ver, un momentito, vamos a verlo. Es malo el modo táctico. Un hombre abatido. Aquí podemos ver un hombre roto por dentro. Vale, a ver. Se escuchan las teclas, ¿no? Se escuchan las teclas, ¿verdad? El bicho táctico. Vale, a ver. Es baja, sube, baja, sube, baja, sube. Tremendo. Buah, aquí me he hecho el picha un lío. Ah, qué fácil es quedarse en el centro. Y aquí a saltar. Un hombre roto por dentro. Pierdo expresividad porque con los ojos estaba así como un rollo... Me cago en la puta. Bueno, seguimos, ¿vale? Vamos a seguir. Modo sexo. ¿Nos harás esto? No voy a ver más vídeos de YouTube, Lecano. Lo siento mucho. Habéis hecho mucho rickroll. No. Lo siento. Os lo habéis ganado. ¿Os lo habéis ganado? No, no. Castigado. No sé. Tío, es tan sucia la gafa. Espero que la limpie. Déjame limpiarla un momento, ¿vale?
Le Carnus dice no, oh, mamá huevaso es corto. Lo siento. Los rickrolls son cortos. También. Que no. Va por el 27, llevo 28. Ya. Este es tu primo en su 6 Ibiza gasoil, 90 caballos tuneados. Literal, literal, Álvaro. Con el silenciador quitado, ¿eh? Es el modo táctico. Ultramanta Instinto. La película dice por el culo te la antocho, jaja, te falta Rickroll. Cago en tu suerte entera, Lecan. Venga, ¿eh? Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. ¿Tienes más gafas? Las de vista. Tengo las mías de vista. De toda la vida. Y no tengo más, tío. Bueno, sí. Pero vamos a hacer cositas, ¿vale? Pero pues están llenas de mierda, ¿eh? Pero están llenas de mierda. Espera. ¿Y la gafa del sexo? ¿Sans? Lo siento, yo prefiero follar. Hermano, parezco Robocop, ¿no? No parezco un poco... Estas me interesan. Antes para ver bien. Oye, se veo bastante mejor, ¿eh? A ver. Parezco Robocop un poco, ¿no? ¿No parezco un poco Robocop? Sí, ¿verdad? Bro, modo reproducción activado con éxito. ¿Cuántas muertes lleva? 28. 28 Elementrix. Mal try. Esto es lo que pasa cuando estás muerto por dentro. Ocurren estas cosas. Sí. Has dado en el lleno. Está siendo mal try, ¿eh? Estoy hiteando en sitios que no debería hitear. Como aquí. Nada, nada, nada. Me voy a curar y como si nada hubiera pasado, ¿vale? Qué lío. Vaya liada. Este es el modo táctico Pro Mega Plus Ultra. Sí. Nunca antes había sido desvelado, Billy. ¡Qué mierda! Siempre tengo que hitear aquí, tío, de verdad. ¡Qué coraje, macho! El aliado, culpa mía. No, por favor. Es que veis, es que son una mierda. Es una mierda los huesos estos, tío. Para mí son los peores, ¿eh? De esto, del calentamiento. ¿Por qué pone fallo encima de la cabeza de Sans? Porque fallo el ataque. Pues lo fallo. Modo Pro Mega Plus Ultra Prime Premium Calidad Platino 2.0 Modo Gamma. Correcto. Así es, amigo. O es una tonta excusa para ser vago.
Menos mal. Menos mal. Pero si fallas tú el ataque, ¿cómo lo ganas? No lo sé, Jero. No lo sé. La gracia es que el tío este tiene solo un punto de salud. Pero fallo todos los ataques. Por eso paso rápido los ataques, ¿sabes? Pero siempre lo esquiva. Es la gracia del juego. Es que el juego es follamente. Rollo, no es un juego, ¿sabes? No está estipulado, es un poco parodia, tal. ¿Te acuerdas del Doki Doki? Pues es de ese estilo. Rollo, juega con tu mente. Si lo juegas, ya verás, está muy guay. Le Carlos dice: esto no es un juego. Es una experiencia, en realidad. Filete, ¿no? Bueno, el filete lo desaprovecho. Trozo de nieve. Sí. Comienza la auténtica batalla. ¡No, hombre! ¿Cómo fallo eso? Esto no puedo fallarlo, ni de coña. La mamá de huevo, experiencia multimedia, sí, sí, ¿eh? Qué mal, no se puede hacer peor, ¿eh? Salto largo. Gracias, Lecarnus. Qué hijo de puta, tío. ¿Y aquí qué hago? ¿Y ahí qué hago? ¿Ahí qué tengo que hacer? Gracias, sí, Lecarnus, sí. Por ejemplo, Jero, los huesos de abajo que van saliendo en la interfaz me hacen daño al corazón, que está en el menú. Es el típico juego que se mete en tu interfaz, juega con tu mente, qué mal. No se puede hacer peor, tío. No, ¿qué hago? Tenía que haber curado. Nada, me ha reventado. Necesito buena visión. La he liado, me tenía que haber curado. Ha sido fallo mío. Chicos, 29. 29.50. Me quedan 21 intentos, ¿eh? Pero oye, estoy llegando bastante lejitos, tío. Gracias, Elemetrix, por el hosteo. No quiero llegar hasta el punto de Manta Ultra Mega Plus Ultra Instinto Platino Ultra Super Mega Plus Mega Prime 3.38286. Joder. ¿Cuánto me queda? Que me queda media hora, ¿eh? No, qué mal. Me ha pillado desprevenido, tío. Me ha pillado desprevenido, me estaba desconcentrado. Vamos, ¿eh? Nada, no voy a curar. En vez de círculo también puedes hacer zigzag. Normal es que resulta más fácil en círculos, pero hay gente a la que le sabe mejor de otra manera. Zigzag rollo así, ¿no? En horizontales.
Bueno, se podría ver. Vale. Vale, este es el patrón fácil, ¿eh? ¿Por qué soy tan bocaza? ¿Por qué soy tan bocazas, tío? Y esto me folla. Ve cómo es tanto daño, porque hace mucho daño. Bro, haz un favor. Dime, Billy. Nah. Me follan, tío. Manda, te tiro una tirita que encima te curas. Buah, la tirita. Anda que no hacía favores. Manta juego en Joyer Reference, correcto. Mierda. Para pasarte este santo tienes que ponerte dos gafas y tres gorras. Luego cinco batamantas. Sí, venga ya, Billy. Y te voy a comprar un golem de Willy Rex también. ¡A precio de flor! ¡A precio de flor! Vamos, ¿eh? Cabrón. No sé cómo he sobrevivido, ¿eh? No sé cómo he sobrevivido. Sí, también tienes que comprar 5 brujas nocturnas, 2 mosqueteras y creo que con eso ya vas tirando. Vale. Pues lo haré y lo intentaré hacer, para después. El momazo de aprecio de flor, ¿qué tengo que hacer para poner para que me salga? Pues no lo sé, la verdad. Vale, chicos, descanso, Me tomo el filete. Aunque desperdicie unos pocos DPS, pero voy full vida. Pensaba que era el último ya, tío. Pensaba que ya era el último. Chico, no me hagáis referencia a Clash Royale, porque no he jugado a Clash Royale y no, yo qué sé, no sé. ¿Sabéis? Si tampoco ganas, tienes que desinstalar el juego, eso sí. Eso es lo que hice en su tiempo. Y creo que ha sido un acierto. También la gorra de Luigi y activar su modo crack. ¡Ey, cuidado! Vale, eso sí, voy en alrededor del borde ni tan mal, Me ha follado. Buah, chaval, es que me ha reventado, Tengo que esperar 4 horas, GG, para que se descargue todo el móvil y pueda utilizarlo otra vez, hostia. ¿Pero qué le ha pasado, tío? ¡Ah! Bueno, mejor que otras veces, ¿eh? ¡Uf, chicos, qué uso, tío! Todavía no lo sabe, pero existe una probabilidad de tal edad de que Sans no consiga esquivar el ataque. ¿En serio?
Hostia, justo ayer un colega me decía, tío, estaría guay que hubiese una probabilidad mínima, aunque sea mínima, de que te lo cargase a la primera. Y le dije yo, a ver, no sé, pues esto es parte de la experiencia, tal, la canción. Y la gracia. Hostia, pues, ojo, a mi amigo le alegra el día, ¿eh? Con eso. Así que... Chicos, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Trozo. Un trozo. Rózame el trozo. Ahí me he dado cuenta que si... Que si salto al, hasta el final, hago un salto largo al final. Sí, puede ser en cualquier ataque del combate, hostia. Vale, me voy a tomar los fideos, ¿eh? Se me rompió la pantalla porque le di un hostiazo contra el cuadro de la bici y por culpa de pulsaciones fantasma se me ha bloqueado el móvil. Hostia. Buah, chaval. Vamos, ¿eh? Bueno, a ver si se arregla, tío. Vamos, ¿eh? Y si me sigues presionando me veré obligado a usar mi ataque especial. Ay, ahí me han rozado, tío. No, ahí salía botando. ¿Por qué? ¿Por qué salía ahí botando? ¿Qué se va a arreglar la maldita? Ya, tío, es que la... Se renta casi que más pillas un móvil, ¿eh? No, no le di, tío. Me han follado. Me tengo que curar con la tarta, ¿eh? Soy gilipollas. Soy gilipollas. Pero completo. Pues en eso, cuando es en cruz, normalmente me voy abajo a la izquierda. Ahora me he ido arriba a la izquierda y he dicho, no, 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 es abajo, abajo. Y he bajado y ya me ha tragado. Es que de verdad, qué tonto soy. Le Carlos dice no, mandas. Con un PS te lo pasabas. Porque en la tarta donde te sentaste. Qué tonto soy. Es que la mayoría de muertes son por tonto, tío. ¿Me dice porque viste el chat? No. Me voy a concentrar. Ahora hablamos, ¿vale? No voy a mirar el chat. Ese salto largo me ha matado. Mierda, lo he leído, coño. Es que, tío, es instintivo ya. Son ya un año y pico haciendo directo. Es instinto. Ver movimiento a la derecha y mirar. Es ir en contra natura. A este paso apago la pantalla, del OBS. Wow, 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 San muere porque me tiré un pedo con llamas esta mañana. Y un amigo se cagó en el patio literal, jajaja, fue tan bueno que me mojaron en la fuente. Pero qué cojones. Billy, ¿qué cojones?
Ojo, qué bien guisado. Luego me lo cuentas, estoy ahora concentrado. Hey, ya he visto movimiento, ya me he rayado. Hola Goku, ¿qué tal? Todo bien, bien, bien. Este primer que veo está por conseguir el afiliado. Oh, qué bien. Chicos, ahora hablamos, déjame. Voy a ponerme con esto, ¿vale? Ahora hablamos. No, y no salta. Y no salta el muñequito, tío. ¿Por qué hago un círculo, tío? ¡Ah! Hostia, me ha reventado, tío. Vale, me voy a tomar los fideos, ¿eh? Puto hueso, coincide con el otro, tío. Me revienta ahí, tío, no lo entiendo. Es que si salto cuando el pitido... Si salto cuando el pitido... nada. Me pilla. Nada, tío. No salta. Me han reventado. No salta. No salta.
Otra vez igual. Hay que aguantar el siguiente turno, ¿eh? Vale, empezamos mal. Si es con esto, empezamos mal. Vale, señores, último ataque, ¿eh? Tengo que aguantar. Ahí he fallado, tío. No tengo que ir por el borde. Si voy por el borde tengo menor velocidad. Rollo, mayor velocidad angular. Tengo que recorrer más metros, más recorrido. Si voy por el centro, voy más rápido. ¡Mierda! 30, ¿no? 30 Goku llevo. 30. Con los tíos. Vamos de nuevo. No, y me da, tío, de verdad. Hostia, y ahí también. No es normal lo que quitan los huesos, tío. Mal try, ¿eh? 31, sí, perdón, el Emetrix. Es que no estoy para llevar la cuenta yo ahora. Nada, siguiente try. Siguiente try. No. No puedo hablar. Es que no puedo hablar, tío. ¡Dios santo! ¡Copón! Siguiente try. No quiero hacer este. 32. No puedo llevar yo la cuenta, ¿vale? No, entre ayer y hoy, Goku. No me da tiempo tanto. 32. Me estoy acercando a las 40. Cuidado. Venga, de nuevo. No me puede dar eso. Mira, ahora he liado. Ese salto largo, tío. Menos mal, porque estaba jodido ahí, ¿eh?
No te puedes caer de la plataforma, tío. No puedes caerte de la plataforma. Puta vida. Vete, Mike, hombre. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Sí, sí, un temazo, un temazo. Pero, madre mía, ¿eh? Esto es chunguísimo. No, hombre, ahí no puedo. Oh, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Coño. Yo bien, ¿tú qué tal? Bien, aquí sufriendo. La verdad, no te voy a engañar. ¿Por qué voy al rayo? ¿Por qué? ¿Por qué voy para allá, tío? Vale. Descanso, me tomo un trozo de nieve, ¿eh? Me tomo un trozo de nieve. Ahí está. Venga, seguimos. Comienza la auténtica batalla. Estaba algo corto de recursos. Muy buena, Cyborg. ¿Qué tal, tío? Hostia, ¿cómo le he liado? ¿Puedo dejar de liarla? ¿Puedo dejar de liarla? Gracias. Aquí no sé qué hacer. En ese... Xavier, ¿estás por ahí? ¿Algún truco para ese, tío? ¿Algún truco para ese? Porque es que no es normal lo que me revienta. No hay tanta suerte. Cuando vuelva quiero ver al polvo de Sans. Estupendo, Lecarnus. Que vaya bien, tío. Truco para ese. Abajo y arriba es todo. Arriba y abajo. Pero era la plataforma de abajo y la de arriba, ¿no? Joder, es que me cuesta la vida, tío. Me he equivocado de flecha, tío. Me he equivocado de tecla, coño. Ni tan mal. Joder, con el... Pues está tan pálido porque es un hueso. Es que no puedo leer el chat, tío. Es que me desconcentro, colega. Dios, qué combate. Qué desastre. Leer esto no parece ser buena forma de usar tu tiempo. Qué cabrón. Es que me cago en tu puta madre, juego. Este me revienta, este me revienta. Es que no sé qué hacer, tío. He desperdiciado PS. Es que no da tiempo a... No da tiempo a... No sé. Pues, buah, es que me lío un montón con los dedos, tío. Qué hijo de puta. Tu puta madre. Otra vez igual. Ya voy con prisa. Ya. Nada. Ya voy con prisa.
Vamos, ¿eh? Ataque final, ¿eh? Una, dos, tres. ¿33, no? Tómatelo con calma. Ana, esto... Uy, perdón. Esto... Por cierto, ¿has visto la nueva cámara? Esto es una tortura. Es una puta tortura. Al menos el se alivia un poco gracias a la canción. Very nice, ¿eh? Sí, 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 mira. Bueno, tú le detrás. Sí, me lo he pillado. Lo que pasa es que a este se le acaban las pilas al rato. Luego se recarga y va bien. Pero al rato, como que no sé si se calienta o lo que pasa y se ve menos. Pero bueno. A ver, sácate un moco. Se ve muy bien la cámara, se ve muy bien. Muchas gracias, Goku, por el hosterito. Muchas, muchas gracias. ¿El ataque en el que moriste es el último? No lo sé, Goku. Es que no lo sé. Se ve de lujo, ¿eh? Se veía de lujo. Con el zoom. Más de cerca y parece al libro de biología. Vamos. 33 muertes llevamos, ¿eh? No, he hiteado, tío. En serio, me cago en la puta. Empezamos. Ya ves que esto comparado con lo de después, tío. Es un chiste, ¿eh? Esto comparado con lo de después es un chiste, colega. Me ha pillado desconcentrado. ¿Ves? Es que no puedo. No, es que no puedo hablar. Es que no puedo hablar porque me pilla desprevenido. Por favor, algo que me he quedado de hitear ahí. Madre mía. Vale, bien. Bien, ok. Let's go. Ok, let's go. Vale. Bien. He quitado un poco, no pasa nada. Vamos bien. Vamos bien. Madre de Dios, tío. Captain Cheater, gracias por ese pedazo de follow. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Curo, tío. Es que creo que al siguiente ya pide el descanso, ¿eh? He hecho bien. He hecho bien. ¿Soy yo? ¿Está diferente a lo que era ayer? ¿Qué pasa, Goku? ¿Por qué es diferente? Vale, trozo de nieve. Un filete. Fíjate que me viene bien para después. Nada, dos trozos de nieve. O el héroe. Venga.
Vamos, ¿eh? Vale. Uy, pium, pium, pium. Muy buena, Sara, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, es 92, Goku. Es 92. Pero bien, Anju, muy bien aquí, intentando concentrarme con esto, porque es chunguísimo de cojones. Vamos, debemos aprender cuándo abandonar. Cabrón, tu suerte, cabrón. Buah, me han reventado, me han follado, me han hecho un hijo ahí. Me han hecho un hijo ahí, tío. Es, no puedo leer, es que no puedo leer el chat, tío, me pilla con la baja, con la guardia abajo. ¡Oh! Venga, de nuevo. Sí, mando bastante. No. ¿Qué hago? Nah, ya estoy fuera. Estoy fuerísimo, tío. Y este que me revienta. En este sí que me revientan, ¿eh? Estoy fuera. Después de esto que sentiría el hueso en el orto. Ya, tío. Joder, tío. Es que ya entro en la negatividad absoluta y profunda. Y no hay quien salga de aquí. Y no baja de la plataforma. Es que su puta madre, tío. Ya me he vuelto, porque intento, va, 33, ¿no? Elemetrix lleva la cuenta. Son 33, si no me equivoco. Sí, 49, no. No, tío, ahí he hecho un círculo. No puedo hacer círculos, coño, que me traquea. ¡Ah! Vale, aguanto este y ya es ataque final, ¿eh? Me curo, ¿eh? Qué forma de desperdiciar la tarta, tío. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Qué mal. Nada, horrible, tío. ¡Coño! ¿34, no? ¿34 van?
Es que es una fumada. Eso de los rayos es un fumadón. Que después quedaba el ataque especial. Es que Goku, ¿sabes qué pasa? Yo tengo la pantalla aquí. Y justo el chat aquí al lado. Mira, es que lo voy a, es que está la cámara pocha. Espera, pongo la webcam. Mira, yo tengo el juego aquí, ¿vale? En esta pantalla. Bueno, os lo enseño. Aquí, ¿vale? Y justo aquí al lado tengo el chat. ¿Qué ocurre? Que con el mínimo movimiento que haya, ya es instinto. Llevo más de un año haciendo directo. Entonces, miro. Con el simple hecho de ver movimiento. Pero es por eso que es culpa mía. No voy a mirar el chat, ¿vale? Aunque vea movimiento. Veis, es que aún así lo miro de reojo, tío. Aún así miro el chat de reojo, es que es instinto, es ya instinto, tío. Es que es muy difícil concentrarse. Por favor, este no, que no me gusta. Este no sé esquivarlo. Voy a minimizar el OBS. Voy a minimizarlo, ¿vale? No puedo verlo. Vale. Aquí se puede mirar. ¿Qué ocurrió? No, nada, que he minimizado el OBS para no leer el chat. Pero es que me desconcentro. Pero, ¿no os pasa a vosotros esa sensación cuando estáis haciendo un examen, por ejemplo, y os están observando? Lo típico que ves al profesor mirándote y te sientes tenso. Pues a mí me pasa con las cámaras. Me tengo que ir a dormir, hasta luego, que vaya bien. ¿Ya te vas, bro? ¿A dormir? Bueno, pues buenas noches, Billy. No, no, si no haces, no os preocupéis, no os preocupéis. Si quito yo el chat. Vale, vamos, ¿eh? Oye, pero que es cosa mía, no es culpa vuestra. Que es cosa mía, no soy así. Soy un normal. Ya caigo en la negatividad porque he hiteado uno.
Y en cualquier momento se va a apagar la cámara, tío, que es lo peor. Nada, tío, es imposible. No. Ese no puedo, tío. No puedo, no soy capaz. Si me espero al pitido, me da. Ya se apaga la cámara. Vamos a ver. Webcam. ¿Por qué no ha comido el héroe? Este me revienta. Este es que no puedo. Con ese no puedo hacer nada, tío. No puedo hacer nada con ese. No puedo, tío. Xavier. A ver, te comento. A ver, yo para ese, yo el problema es, bueno, espérate, aquí. Yo las flechas del teclado las cojo así. Entonces, claro, como dejo una libre siempre, ese ratito que tardo en cambiar de tecla me funa. ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Cojo el teclado de otra forma o cómo? Es que no lo sé. ¿Algún consejo? Es que lo del pitido no me sirve. Lo del pitido, tío. No sé, ya me estoy empezando a cabrear, de verdad. Porque no, es que ese es imposible. No puede ser. Lo de que rebote, tío, y me den por culo, no. Vete solo cuando estés a uno de vida. Creo que esa sería la mejor estrategia. Si el problema es que me quedaba uno, pero tenía un montón de veneno. Entonces, si me iba desgastando, ya me quedaba uno y me mataban. Goku. Bueno, 35. Sin rima, por favor. Ya, me estoy empezando ya a tiltear, tío. Y, hostia, a las 10 y 20. Me voy a tener que ir ya. Último intento, ¿eh? Este es el último. Vale, no. Qué forma más tonta de hitear, tío. Vale, me quito el chat, ¿eh? Fatal. Es que me rayo. ¿Por qué me rayo? Me quedo embobado. Qué frustración, macho. Qué frustración, de verdad. Es muy frustrante.
Ahora me están avisando, tío, que la cena está ya. Me cago en la puta, tío. Nada, es que no me puedo concentrar de ninguna manera. Dios, es hiper frustrante esto. Y no baja de la plataforma, tío. Joder, me estoy dejando todas las curas, tío. Vale. Descanso. No sé si habéis dicho algo, a ver. Muy buena, Golden Zebra. Muy buena. Lo del pitido es apurando. Hay dos técnicas. La primera, memorizarse el orden de hacia dónde te tirará después. Pero es que no lo hace aleatorio. Yo pensaba que lo hacía aleatorio, Xavier. No lo hace aleatorio. Hostia. Es que para mí ese es el peor ataque, tío. El que peor llevo, ¿eh? Buah, a las 10 y 21, tú. Sam siempre sigue un patrón hasta la parte donde se vuelve loco. Vale. Vale, minimizo ya el chat, ¿vale? Vamos a seguir. Joder, es que estoy casi sin curas, tío. Qué mal, qué mal. Ojalá todos fueran así, tío. Pero no lo son. ¿Por qué hiteo en uno, tío? El subnormal, tío. Si sé de sobra que no puedo hacer eso, ¿por qué lo hago? ¡Ah! No. Tío, me ha reventado el del menú y no puedo irme para atrás. Me ha reventado el del menú, tío. Dios.
No puedo, tío. Nada, me tengo que ir ya, gente. Encima no paran de avisarme por el móvil. Buah. No, no, ya practico yo. Sobre, ya sé, sí sé sobre qué ataque tengo que practicar. Es aleatorio, pero tiene tres posibles patrones: arriba, abajo, izquierda, izquierda, derecha, abajo. Uf, joder, es que voy a aprendérselo, ¿sabes? Bueno, pochadito. La Virgen Santa, tío, qué tilteada llevo, ¿eh? Qué tilteada llevo, gente. Buah. No os vayáis todavía, ¿eh? Vamos a hacer la raid. Es que qué coraje, de verdad, tío. Qué coraje. ¿A cuánto me he quedado? ¿A cuánto me he quedado del final? Es mi pregunta. Yo soy incapaz de acabar ese fuego. Es que en... un ataque más y el ataque especial. El ataque especial, en serio. Bueno, a tu salud, Sara. El miércoles toca pasárselo. El miércoles, ¿vale? Voy mañana al final, no habrá directo. Ya he dicho a TG que no puedo. Tengo que estudiar y tal. Quiero aprovechar el martes. Y nos vemos el miércoles después de comer para terminar esto, ¿vale? Así que bueno. Voy a pasar esta música. Un momentito. Que ponga otra. A ver, ¿qué puedo poner de música para que os vayáis contentitos? Megalovania, pero lofi. Antes de que termine el tiempo, que se termina. ¿Con cuántas muertes quedó? Hostia, pues no lo sé, no he seguido la cuenta. Una más de con la que tú has dicho, Elementrix, la última. Así que bueno. En fin, muchas gracias por acompañarme en el directito de hoy. Os mando un abrazo virtual desde Granada. Recordad, ya trabajé muy pronto. Beber agüita y nos vemos el miércoles. Para continuar con esto, ¿vale? Dejaré la predic puesta. 36, vale. Pues nada. Chao, gente. Cuidaos. Adiós, ¿vale? Venga, un besazo. Chao. Y por último, y yo.